Los asesores reales de Kate Middleton se pronunciaban para condenar la locura de las redes sociales mientras continuaban circulando esas teorías de la conspiración sobre la salud de la princesa de Gales. Aunque los funcionarios se negaban a dar más actualizaciones sobre la salud de Kate debido a la privacidad médica, los asistentes reales insistían en que ella estaba bien. Era una especulación frenética y tenían que frenarla. Había comenzado a circular en línea poco después de que el príncipe William se retirara de ese servicio, y es que los usuarios de las redes sociales se les ocurría una serie de teorías descabelladas que algunos de los medios se reían de ellas. Se reían incluso de esas informaciones de Concha Calleja de que la princesa podría estar en coma, que si habría sido una operación estética, incluso riéndose de ese embarazo eptópico que mucha gente comenta. Pero es que aquí hay que decir una cosa, y es que a Kate Middleton algo le ha pasado, y en lo que le ha pasado hay mucho hermetismo. En los comunicados que están dando, pues evidentemente no nos están diciendo prácticamente nada. Y alguna de esas mal llamadas teorías de conspiración por los medios, y que ayer se reían de ellas en todos los mismos, hay que decir que alguna de ellas estaría en lo correcto. Alguna de esas teorías es realmente lo que le pasó a Kate Middleton. Y es que The Sun también informaba que los asistentes reales habían dicho que tenía muy claro desde el principio que los asistentes no iban a proporcionar ningún comentario continuo sobre la salud de la princesa de Gales, que solo iban a proporcionar autorizaciones significativas. También decían que la princesa de Gales deseaba pedir disculpas a todos los afectados por el hecho de tener que posponer sus próximos compromisos y que esperaba reintegrar a tantos como fuera posible lo antes posible. Y es que los problemas de salud de la familia dejan al descubierto las realidades de una monarquía simplificada. Desde principios de año ha habido una repentina escasez de miembros de la realeza de primera línea, después de que Charles y Kate fueran hospitalizados aproximadamente al mismo tiempo. Se preguntarán: ¿qué? ¿Qué pasa con Kate Middleton? ¿Qué pasa con Kate Yo sé que todo pasó? el mundo se lo está preguntando. Acá en Argentina todos se lo están preguntando. Eh, realmente, eh, de verdad, es una situación que por lo menos a los ingleses los tiene muy preocupados. Eh, para los que no saben, ella fue operada el pasado 16 de enero. Y, por supuesto, cuando se trata de la salud de un miembro de la realeza, digamos... La realidad es que pueden decidir no hablar al respecto. Ajá. Digamos, se, se comunica que quizás fue operado, como fue el caso de Kate, era una operación abdominal. El Daily Mail también ha vuelto a publicar otra noticia más después de ese extracto del libro de Penny Jr. en el que hablaban sobre la relación en un inicio de William y de Kate Middleton, de cómo se habían conocido. Y ahora tenemos también la segunda parte que revela, después de ese comienzo problemático, el joven príncipe había aceptado el amor de Carlos y Camila. Algo que Harry no hizo. Y es que dos meses antes de la muerte de la princesa de Gales, el príncipe Carlos decidía que era hora de contarles a sus hijos sobre la mujer que amaba. Los sentó juntos y trató de explicarles cómo Camila Parker Bowles había vuelto a entrar en su vida después de una historia de amor juvenil y ya la había hecho profundamente feliz. Cuando terminó de hablar, William y Harry estaban muy muy callados. Estaba claro que le confió Charles más tarde a un amigo, que William en particular simplemente no quería saberlo. En verdad, no era como si William, que entonces tenía 15 años, no supiera más de lo que alguna vez hubiera querido saber sobre la mujer que había reavivado su romance con su padre, y es que otra cosa había sido descubrir que Camila había vuelto a aparecer, lo que enfurecía a su madre y envenenaba a la atmósfera en la casa. Diana Spencer había entrado en crisis, a pesar de que sus propias infidelidades habían comenzado años antes, a partir de entonces ella y Charles Apenas podían tolerar estar en la misma habitación y menos en el mismo techo. En las ocasiones en las que estaban juntos, se decía que había peleas acaloradas, lágrimas, histeria y furia. El palacio de Kensington era pequeño y estaba mal insonorizado, pero ni siquiera los muros de piedra de High Grove eran lo suficientemente gruesos como para, como para sofocar sus corrosivos intercambios. Para dos jóvenes insensibles, fue un momento tenso e infeliz. Y aunque Carlos nunca invitó a Camila a ninguna de sus casas, Mientras los niños estaban allí, William al menos era plenamente consciente del motivo de la angustia de Diana. De hecho, el nombre de Camila nunca estuvo lejos de los labios de Diana. Y es que Lady D la llamaba La Rottweiler. Lo que William no supo mucho tiempo después fue que las sospechas de Diana durante muchos años fueron completamente infundadas. Se remontaban a los primeros días de su relación con Charles cuando se encontraba con un brazalete de oro de Carlos que planeaba enviarle a Camila. En él había un disco de esmalte azul con las iniciales, con las iniciales GF, que significaban Girl Friday, el apodo que le daba a Camila. Diana, sin embargo, estaba convencida de que las iniciales entrelazadas representaban a Fred y Gladys los apodos que imaginaba que se llamaban entre sí. El mundo descubrió en enero de 1993 esa publicación de la llamada cinta Camilla Gate, una grabación de una conversación íntima nocturna que había tenido con su amante que fue la máxima humillación pública. No era tanto que el heredero al trono hubiera hablado de desear estar siempre con la mujer que adoraba, lo que provocó una relación estridente fue que la pensó en convertirse en un tapón para lograrlo. Cada vez estaba más claro que William estaba asumiendo sobre sus jóvenes hombros la carga de la responsabilidad por el bienestar y la felicidad de sus padres, pero como amaba a los dos, su lealtad y sus emociones quedaron divididas. Que le pidieran además de todo eso que comprendiera que el amor de su padre por Camila era sencillamente demasiado. Si bien los padres de William parecían empeñados en la autodestrucción, la estabilidad que provenía de otros adultos que lo rodeaban bien pudo haberle impedido que descarrilase. Una de ellas era tan joven y tonta aristócrata llamada Alexandra Leigh Burke. Sin embargo, una vez resuelto su divorcio, Diana pareció entrar en una nueva fase y comenzó a reconstruir una relación civilizada con su exmarido. Un mes después, una vez finalizado el semestre de verano, se llevó a William y Harry de vacaciones que le había invitado Mohamed Al-Fayed, el rico propietario egipcio de Harrods, a pasar algún tiempo con él y su familia en Saint Tropez. William no estaba emocionado, odiaba a los paparazzi y era probable que salieran con fuerza. Diana se estaba recuperando durante esos años. Había tenido una aventura con Hasnat Khan, un cirujano nacido en Pakistán a quien conocía mientras visitaba a un amigo en el Hospital Royal Brompton. William y Harry no disfrutaron de sus vacaciones con los Alphayet. No les había gustado mucho Toddy. Tampoco les importaba mucho su ostentoso estilo de vida y odiaban toda la publicidad. Así que fue con gran alivio que los hermanos regresaron para pasar el resto de las vacaciones con su padre, sus abuelos y otros miembros de la familia real en Escocia, mientras Diana arreglaba una nueva ruptura con Dodi. Menos de un mes después, ambos estaban muertos. Esa primera llamada alertando a la familia real sobre el accidente de Diana en París llegaba a Balmoral a la una de la madrugada del domingo 31 de agosto de 1997. El ex mayordomo real Gran Harold, que conoce a William y Kate como ellos contaba en otras entregas desde su noviazgo, señalaba muchas similitudes entre los galeses y los difuntos abuelos de William, la reina y el duque de Edimburgo. Hablando para Ola, este ex mayordomo expresaba que lo que pasaba con William y Kate es que le recordaba mucho a la difunta reina Isabel y al príncipe Felipe, porque era un equipo y eran una sociedad, y que los dos eran muy parecidos. Así que curiosamente, casi la historia se repite. Grant añadía que Kate sería una buena reina, que literalmente había pasado de un entorno completamente diferente a este mundo real y que lo había asumido, lo aceptó e hizo un gran trabajo. Para GB News, hace unos días Grant Harold también decía que William había decidido una vez más anteponer a su familia al deber que eso para él que no era descabellado, que simplemente era inusual hacer eso. Estos eran los pensamientos del ex mayordomo del rey Carlos III, que compartía sobre esa ausencia del príncipe William en el funeral del rey Constantino hace unos días. Vamos a venir ahora también por aquí con cámara para reaccionar a un programa de televisión en España. En esta ocasión es eh, también de, de mi país, en, esta, en este caso, en el que han hablado han hablado de, del tema que Middleton con una periodista de Vanity Fair. Me ha sorprendido bastante esta vez. Han traído a otra periodista para hablar de, de este tema y por lo que he visto en los enunciados que hay muchas dudas, que hay muchas dudas hasta en medios importantes sobre el estado de salud de, de la princesa de Gales. Vamos a ver qué, qué nos contaban por Pasión aquí. De ella. ¿no? Desde hacía muchos años estaremos muy pendientes, Susana, de a ver qué y cuándo Oye, se pide y, la, el, y, y preocupa, la eh. declaración de Antonio Tejado. Preocupa la salud de Kate Middleton y de Carlos III, porque nos llamó muchísimo la atención que el príncipe Guillermo, que se había comprometido a estar en el funeral, en la misa funeral de Constantino, se ausentó en el último momento y a partir de ahí han saltado todas las alarmas de nuevo. ¿eh? Han saltado todas las alarmas, se hablaba de que incluso había empeorado el estado de salud. Vamos a ver lo que sucedió en las últimas horas. Y vamos Vamos a conectar eh, con Londres. Nerviosismo y preocupación por el estado de salud del rey Carlos III. Esta es la última imagen que tenemos de él. Es de hace 10 días. Posa con las cartas que los ciudadanos le han enviado mostrando su cariño. Esta otra es de ese mismo día. Se reunía con Rishi Sunak, el primer ministro inglés. Llama la atención la delgadez del soberano. Y mucho más que distribuyeran solo fotos, nada de vídeo. La última vez que le vimos en movimiento... Bueno, también hubo vídeo, ¿no? ¿No hubo vídeo de, de esa cita, de la cita de, de Carlos y Rishi Sunak? A mí me parece que sí, que hubo un vídeo, ¿no? Si lo reaccionamos aquí, eso lo recuerdo que sí. Pero bueno, fue un vídeo de 50 segundos, a lo mejor, ¿eh? Sunak, el primer ministro inglés, llama la atención la delgadez del soberano. Y mucho más que distribuyeran solo fotos, nada de vídeo. La última vez que le vimos en movimiento fue hace casi 15 días. Acudía al servicio religioso caminando por su propio pie, bajo un paraguas y acompañado por Camila. ¿Qué ha podido pasar en estas últimas dos semanas? ¿Hay motivo para alertarse? ¿Qué tiene el rey que quieran esconder? Esta preocupación por la salud de Carlos III coincide con la incertidumbre que ha crecido en torno a la evolución de Kate Middleton. Hay mucha confusión sobre cómo se encuentra la princesa de Gales. Crecen las teorías sobre si podría haber sufrido un empeoramiento. Todo parte de la ausencia de Guillermo en la misa en memoria de Constantino de Grecia, su padrino, en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. A pocas horas de comenzar el homenaje, el príncipe de Gales avisó de que no podría ir por problemas personales personales. Guillermo tenía un papel importante en la misa, era el encargado de leer una de las liturgias. ¿Por qué canceló su asistencia? ¿Qué problemas personales le pudieron retener? La falta de información durante estos meses hace disparar la idea de que la princesa tiene algo más grave que no quieren contar. La casa real inglesa ha intentado salir al paso con un comunicado que más bien parece una advertencia. Fuimos muy claros desde el principio en que la princesa de Gales estaría fuera hasta después de Pascua y el palacio de Kensington es tremendo como, como salen al paso ¿no? en este comunicado que colocan aquí en este programa. Yo os decía que prácticamente lo estaban haciendo en hiper, imperativo, ¿no? Y, y dando una respuesta como casi de patada de ahogados, ¿no? Eh, yo os decía que a mí me parecía que la, la forma de tratar todo este tema que estaban teniendo, no sé si... Eh, el manejo no de, de la casa real o los secretarios o como queráis decirlo pero no está siendo nada nada bueno claros desde el principio en que la princesa de gales estaría fuera hasta después de pascua y el palacio de Kensington solo proporcionaría actualizaciones cuando algo fuera significativo estas imágenes del príncipe Guillermo son de ayer mismo acudía a una sinagoga en el centro de Londres para reunirse con parte de la comunidad judía aparentaba total normalidad pero qué hay detrás de esos cambios en su agenda cuál es el verdadero estado de salud de que Middleton, ¿por qué siguen ocultando cuál es su dolencia? Y el rey Carlos III, ¿existe algún problema con su tratamiento contra el cáncer? Bueno, a ver si Emma Roche nos resuelve alguna de estas incógnitas. Compañera, periodista de Vanity Fair, buenos días. Buenos días. Esto me recuerda a los tiempos del Kremlin, pero en aquellos tiempos no había social media como hay ahora, no había plataformas, claro. entonces se podía controlar. A mí me parece muy, muy. Ambicioso que Buckingham Palace, en estos tiempos que corren, donde todo el mundo se lanza con cualquier teoría de conspiración y donde están esperando el momento de crear eh, bromas y, 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 y rumores, eh, se atreva a, a mantener el estado de salud de Kate Middleton bajo tantísimo hermetismo y luego ocurran cosas como la que ocurrió y que ya mencionabais, que en la misa memorial del príncipe del rey Constantino. Donde el príncipe Guillermo iba a leer una de las liturgias, de repente dos horas antes canceló. y, y... Bueno, eh, en algunos eh, medios de renombre se decía que 45 minutos antes había sido. Esto lo estaban diciendo en medios de, del Reino Unido, eh, que resultaba eso muy, muy llamativo, eh, muy llamativo, la verdad. De las eh, únicas informaciones que, a las que hemos podido acceder o ver sobre qué, o sea, qué podía pasar para que William no fuera a, esta, a este memorial de Constantino, era porque un niño como que se había puesto malo en la escuela o algo así, eh, decía ¿no? en algún programa de Reino Unido, y que por eso no, no, no fue al funeral. Cosa que resulta muy raro, muy raro, la verdad. Y en cuanto a lo que está diciendo Emma Roy de, de Vanity Fair, en cuanto a social media, que como se le llama, en verdad eh, es que las redes sociales son prácticamente imparables. Yo creo que es un arma letal las redes, es un arma letal. Para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal. Esto hay que, de, hay que dejarlo claro. Y, y a lo mejor... Eh, en esta ocasión a lo mejor es para bien no lo sé no lo sé no no hay que aventurarse pero realmente creo que es importante también eh, que las redes sociales pues se preocupen, ¿no? Se preocupen por, por las cosas y sobre todo este caso que, que se está volviendo bastante mediático en un inicio, pero que continúa hasta el día de hoy. Todo el mundo se preguntó: ¿cómo es posible que él cancele por razones personales, sin especificar, claro. cuando el príncipe y la princesa de Kent, que habían descubierto unas horas antes que su yerno de 45 años había, había aparecido perdido. inesperadamente muerto, asistieron a la misa? A pesar de tener esa razón personal para no hacerlo, y sin embargo, el príncipe Guillermo consideró que la razón personal que fuera no valía para eso. Entonces, ahora todo el mundo está pensando, igual Kate está mucho más enferma de lo que dicen. No se sabe, no se sabe nada, pero lo que está claro es que el rey Carlos, que abiertamente está sufriendo cáncer y está siendo tratado para un cáncer, se le ve más de lo que se ha visto a Kate Middleton, que no se le ha visto, yo creo que en 66 o 67 días ya. Uf, y además, es... hablamos de, de Genoveva. Claro. Claro, es que además imagínate. el tono del comunicado que lanzan para decir que todo está bien es un comunicado de enfado. Es decir, eh, ellos están molestos por todo lo que se está publicando, pero no evitan Oye, que pues se, 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 se siga especulando. Se la claro. es que mira que es fácil, ¿no? Sí, y además nadie entiende cómo, cómo el rey se está dejando fotografiar um, y, y, es, y estaba abriendo las cartas y haciéndose vídeos eh, entre, entrevistándose con el primer ministro y no hay ni siquiera una foto de ella, de esas fotos caseras que ellos de vez en cuando reparten, de ella sentada en su jardín, como diciendo gracias por sus buenos deseos. O sea, es que haya absolutamente cero, cero, cero información. Entonces, ahora en los círculos aristocráticos... Que les quieren cuidar mucho. Están diciendo, igual es que fue uno de los niños que le llamaron del colegio para que lo fuera a buscar porque estaba enfermo. Bueno, Pero está... otra Ay, gente dice, no, no. Pero vamos a, a ver, se puso Pero, peor. Anda, que no hay gente para recoger al niño no sé si, si se pone enfermo, ¿eh? que tenga que Exacto. ausentarse él de una misa funeral, el príncipe Guillermo. Bueno. Pero lo que yo me pregunto, otro... ¿puedo hacer una, una... ¿Hace una reflexión? No, no, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Te, te tenemos que despedir, Emma, porque estamos muy pendientes hoy del tiempo, como todos los viernes, y bueno, pues tenemos con nosotros a Mercedes Martín porque tiene que hablar de la Es tremendo, es tremendo este, este tema de, de Kate Middleton. Lo que, bueno, lo que decía Susana Griso por aquí, que es la presentadora de este programa, Espejo Público en España, que estaba hablando con la periodista de Vanity Fair, eh, diciendo que eso de, de los eh, círculos no, de la Casa Real que estaban dando esa información, ¿no? De que supuestamente era porque el niño estaba malo y tuvo que ir a buscarlo a la escuela justo en ese momento. Es que no, no tiene mucha, mucho sentido. De hecho, eh, este tipo de, de información es que esto salió. Eh, no sé si os acordáis que yo os lo puse por aquí. El, la, no sé si fue una reacción que hicimos o lo puse como vídeo. Sí, creo que fue una reacción. Eso era de un programa de Australia. Es que lo que pasa, lo que pasa es que eh, esta gente lo que hace es primero lo sacan en el programa de Australia y luego vienen. Y esa información se distribuye al Reino Unido después, si tiene buena aceptación en el programa de Australia. No lo sacan primero en el Reino Unido, eso es muy curioso, la verdad, pero lo hacen mucho. Y yo creo que aquí, pues decidieron, vamos a contarlo en Australia, o vamos a decirle a este periodista, cuéntalo aquí en este programa, y a ver cómo reacciona el público. Pero evidentemente, ¿quién se va a creer eso, no? Es, que es lo que yo me, me pregunto. La corona británica ha tenido que hacer frente a un nuevo golpe. Thomas Kingston, esposo de Gabriela Windsor, prima del rey Carlos III, fallecía con tan solo 45 años. En los últimos días salían los detalles de su muerte y es que hacía varias semanas que la familia real británica no estaba pasando por su mejor momento. Y este golpe resulta inaudito. Desde que se supo el fallecimiento de Kingston, las circunstancias que todavía rodean su muerte han ido saliendo poco a poco a la luz y es que Thomas había sido hallado sin vida en esa caseta de Gloucestershire el pasado domingo. La forense principal de este distrito explicaba cómo se habían sucedido los hechos. El marido de Gabriela visitaba a sus padres, Martin y Jill Kingston, ese 25 de febrero para almorzar con ellos. Poco después su padre salía a pasear con sus perros, pero al volver Kingston ya no se encontraba en casa. Tras 30 minutos en señales del joven, sus progenitores decidieron ir a buscarlo. Fue su padre quien lo halló entrando a la fuerza en un edificio cerrado. Al encontrar a su hijo malherido, llamó a los servicios de emergencia. No obstante, estos no pudieron hacer nada por la vida de Thomas salvo certificar su fallecimiento. Enseguida se inició una investigación para esclarecer las causas de la muerte, aunque los comunicados indicaban que nada podía haber sospechoso. Ahora las nuevas informaciones que los medios británicos recopilan parecen aportar un poco de luz a los motivos de la muerte del marido de Gabriela Windsor. Un citado medio asegura que según datos de la investigación, Kingston había fallecido por una herida traumática en la cabeza que podría haber sido provocada por un arma Encontrada cerca de su cuerpo. Kingston casado con Lady Gabriela, él como financiero en banca privada y mercados de inversiones, y ella como periodista y filántropa. Es curioso cómo rápidamente en este caso eh, Casa Real como que se justificaba diciendo que no había nada sospechoso en la muerte. Hay mucha gente, hay mucha gente que dice que detrás de lo Royal hay mucho detrás. Ahora mismo tenemos a Kate escondida a Cali Canto, que es totalmente el centro de atención. Luego, el mismo centro pasó a ser Carlos III por ese anuncio de cáncer. Tenemos a William que no asiste a esa ceremonia. Tenemos a Harry que se reúne con su padre después de todo, con esa excusa del cáncer. Y es que la corona británica con Isabel II era inamovible. Pero ahora mismo, en la actualidad, ¿cómo está la corona británica? ¿Qué es lo que está pasando desde dentro? Sabemos que hay muchos intereses ocultos. Intereses y muchos... Enemigos y que quizás sean los más poderosos del mundo. La Casa Windsor domina una cultura gracias a la cual los códigos de clase más refinados, desde el mayordomo hasta el protocolo de los discursos, se convierten en una especialidad nacional. La industria de la herencia real, que monetiza el pasado e inventa tradiciones, emplea a más trabajadores que la pesca y la industria minera juntas y también es una fuente de productos culturales variados y lucrativos, como muchas películas. O algunas series como The Crown. Y es que cada vez que un actor o actriz interpreta a un monarca recibe una lluvia de premios prestigiosos, como si interpretar el papel de un rey o una reina representara un logro más remarcable que el de encarnar a cualquier otro ser humano. Cada año la familia real le cuesta al país más de 67 millones de libras. El aval concedido a un clan aristocrático que domina todos los circuitos financieros ha servido para hacer todavía más atractiva la City de Londres, para estos evasores fiscales de todo el mundo, contribuyendo así al vertiginoso ascenso de los precios y de los alquileres de la capital. En principio la Casa Real posee una sexta parte de todas las tierras del planeta. En el transcurso de un reciente debate parlamentario en torno a la industria eólica en el mar, Boris Johnson calificaba la cartera inmobiliaria de la monarquía, el Crown Estate, de dueño de fondo marino. La moratoria de los desahuciados decretaba para el gobierno para hacer frente a la crisis de la COVID-19 que se levantó en septiembre, amenazando con dejar a la calle a 55.000 familias. Sin embargo, en medio de todas las disputas que habían sacudido al País en los últimos años con motivo del Brexit, unos asuntos estrechamente ligados a la cuestión de su soberanía, la monarquía seguía escapando a todas las miradas. Al enterarnos de la muerte de Thomas, la misma mañana que el Palacio de Kensington anunciaba que William no asistiría al funeral de su padrino por razones familiares, la mayoría de la gente diría honestamente que vieron cada uno de estos eventos separados y no relacionados. Pero hay algunas personas que dicen que sí podrían estarlo. Pero, ¿de qué manera? Es que los llamados expertos reales comenzaron a publicar en las redes sociales diciendo seriamente al público que no tenían nada que ver aquí que esa ausencia del príncipe William en el servicio conmemorativo no debía estar relacionada con la noticia de la muerte de Thomas Kingston. Y es que no hace falta decir que se despertó interés de algunas personas, no hace falta decir que despertó el interés de algunas personas, ya que muchos decían que podrían estar encubriendo los miembros de la realeza esta vez. Roya Nika... Rebecca English y Richard Maurin estuvieron entre los reporteros reales que respondieron muy rápido. Algunos decían, fuentes reales dicen que la muerte del señor Kingston no está relacionada con la ausencia del príncipe de Gales. Rebecca English decía, vale la pena señalar que se ha confirmado que la ausencia del príncipe de Gales del funeral del rey Constantino hoy, por un asunto personal, no está relacionada con la noticia de la muerte. Pero muchos ahora se preguntan: ¿Fue esto simplemente trabajo de reporteros reales demasiado entusiastas, o realmente recibieron esta declaración del palacio? Se puede argumentar que las similitudes tipo bot de este tipo de publicaciones en secciones de los medios británicos apuntan a lo último. Es que era muy probable que supuestamente recibieran esta directiva del palacio de Kensington. Naturalmente, este movimiento preventivo de palacio y de tantos miembros de la rotación real sigue trayendo algo de interés. Muchos cuestionan las razones por las que los expertos reales estaban tan decididos a dar vueltas rápidamente alrededor de William, especialmente ante una investigación bastante seria. Es por eso que en varios medios un día después había salido ese titular curioso que yo sacaba por aquí en un vídeo hace unos días, que se preguntaban que si el príncipe William cometiera un delito grave, que si podría ir a prisión. Realmente nos preguntamos qué es lo que está pasando aquí. Para echar más leña a este fuego real, ayer salieron algunas imágenes en las redes sociales que nosotros ayer también las colocábamos en nuestras entregas de todas las noches, en las que se veía a William con unos supuestos moretones en el cuello en el último acto en el que estuvo. Si la muerte de Kingston finalmente dicen que se quitó la vida, que parece ir en esa línea, pero muchos siguen pensando que hay algo más siniestro. Es que si no hubiera sido por los propios portavoces mediáticos de la monarquía británica de la rotación real, el público probablemente no estaría pensando dos veces en esta conexión y simplemente vería la desaparición de Kingston como otro miembro de la realeza casado que sería absorbido por el mundo católico y lleno de drama de la Casa Windsor. Thomas Kingston también había sido director de Devonport Capital. Nos hemos metido por aquí también a su página web de esta empresa. Y justo abajo de la misma también sale el nombre de Thomas Kingston. Y es que el equipo formado de Devonport, aquí tenemos a su director Thomas Kingston. Nos dicen que él fue director desde el año 2017. Y es que algunos se llegan a preguntar si lo borrarían de la página, pero hasta el momento sigue estando. Como estábamos hablando de, de ese arma ¿no? de, de Thomas Kingston, hace un tiempo también había salido un artículo en el que decían o se titulaba Tiro al príncipe. Y es que desde Londres el tabloide de The News of the World afirmaba que la princesa Diana había confiscado una réplica de un arma a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, después de que lo había encontrado representando un tiroteo con su padre, el príncipe Carlos. Este periódico News of the World dijo que la princesa le había regalado a William, de 11 años, una pistola de aire comprimido. Esta disparaba perdigones de plástico para Navidad. El periódico dijo que, días después del susto de seguridad del príncipe Carlos en Australia, ella había encontrado a William disparando a su hermano, el príncipe Harry, de 8 años, quien se hacía pasar por su padre leyendo un discurso. En general, la vida del hijo mayor de Lady Di ha transitado con mucha tranquilidad debido a que, desde su nacimiento, su lugar en la línea de sucesión lo ha obligado a mantenerse en una trayectoria libre de escándalos. Para construir dicha imagen digna de un heredero, William se ha dedicado a proyectar una imagen pulcra y promotora de los buenos hábitos. Sin embargo, hace unos años la controversia había alcanzado al heredero al trono y también a su primogénito, el príncipe George, debido al peligroso y polémico pasatiempo que ambos compartían. El príncipe William había incitado a George a la matanza de pájaros. Sin tomar en cuenta las repercusiones que el asunto podría generar, el príncipe de Gales acudía al bosque escocés de Corfar a practicar la caza recreativa junto a Kate y el príncipe George. En aquel entonces, con tan solo 7 años de edad, el príncipe George tomó en sus manos un arma para quitarle la vida a las aves que transitaban por el paisaje. Igualmente, la opinión pública se volcó en contra del príncipe William, llamándole. Irresponsable. Más específicamente, la presidenta de PETA en el Reino Unido y Europa, llamada Mimi Bekichi, dijo al Daily Mail que un niño que fuera obligado a presenciar una matanza tan casual por parte era potencialmente tan dañino para su psique como para la vida del mismo pájaro. En el mismo artículo de hace unos años de Daily Mail denunciaban ese peligroso hobby que William compartía con el pequeño George. El Royal practicaba esa actividad desde temprana edad, pues junto con su hermano Harry también había sido educado en eso. Incluso el diario de Sun contaba que la madre de ambos, Diana, al verlos tan entusiasmados al disparar, les solía decir en broma que eran los asesinos de Gales, lo cual hasta la fecha sigue causando mucha polémica por lo peligroso y controversial de la situación. Dentro de la Casa Real Británica tenemos la polémica del príncipe Andrés con el tema Jeffrey que muchas veces comentamos por aquí, pero es que el príncipe Carlos también estuvo en una polémica por sus relaciones con algunos pedófilos. Uno de ellos era Jimmy Savile. Y es que según varios documentales, el heredero británico y Sabil mantuvieron correspondencia a lo largo de más de 20 años, en los que Sabil se había convertido en una suerte de consejero en la sombra para el entonces príncipe de Gales. La corona británica estaba cada vez más en el punto de mira, y esta vez no por los duques de Saxes o el príncipe Andrés, sino directamente por Carlos III. La publicación de un documental sobre el pedof Jimmy Savile, que se había publicado en Netflix, había revelado la relación que el periodista había mantenido durante más de dos décadas con el heredero al trono británico. Según pudo saber el diario The Times, este señor estuvo en contacto constante con el hijo mayor de la reina Isabel con quien intercambiaba correspondencia a lo largo de esos años los documentos a los que habían tenido acceso el equipo responsable del documental añadía la relación entre Savile y el príncipe de Gales que se había estrechado a raíz de un incidente protagonizado por el príncipe Andrés una visita a la localidad escocesa de Lowker el duque de York mostró muy poca consideración y nula empatía por los afectados del atentado terrorista del 1988 270 personas habían muerto en ese atentado y 11 de ellas eran vecinos de esa localidad, el príncipe Andrés minimizó los efectos del atentado con una desafortunada declaración, diciendo: Supongo que estadísticamente algo como esto tiene que suceder en algún momento. Unas palabras que rápidamente generaron reacciones de crítica en todo el Reino Unido. Ante esta situación, el heredero recurría a Sábil debido a su amplia experiencia con los medios para que le ayudase a transmitir sus ideas de una manera que llegara a más personas, lo cual debía traducirse en un beneficio para la corona. Y es que para Carlos III, Sábil pasó a ser una especie de Consejero extraoficial. De hecho, este señor llegó a elaborar una especie de manual de comunicación para la familia real y su personal, al que incluso tuvo acceso la propia reina Isabel y su marido, el duque de Edimburgo. El príncipe Carlos y el periodista intercambiaron numerosas cartas en las que quedaba patente la admiración del heredero por Sávil. No obstante, este señor fue acusado de abuso sex a mujeres y niños. El equipo encargado de la producción de la serie había dicho o que mantenía que el príncipe Carlos había sido víctima de los engaños de Sávil, al igual que muchas personas. Decían, fue engañado como todos los fuimos. Llegaron incluso a decir en algunas ocasiones que Carlos III quería poner como padrino a Jimmy Sávil de Harry. Según cuentan, hubo decenas de víctimas ante la vista gorda de la BBC y el establishment. Y es que los directivos de la BBC sabían desde. 1973, that had taken up to to his apartment to spend the night. Sex abuse by Sir Jimmy Savile, and promised to hold an internal inquiry after the police investigation. It comes as this program has spoken to Savile's former BBC producer, who describes the lack of child protection procedures at the corporation in the 1970s, and reveals that nobody from the BBC has contacted him despite the fact he was Savile's producer for 21 years. Es que los hombres y mujeres que lo acusaban habían sido desestimados o ignorados, mientras la estrella llegaba incluso a iniciar. Acciones legales contra algunos de ellos. La experta en abuso sex de la Queen's Universe de, de Belfast dijo que Savile había usado su influencia para preparar no solo a sus víctimas, sino también a cualquiera que pudiera sospechar de él. Y es que no solo abusó de su posición de confianza y autoridad, que se amplificó porque era una celebridad y también desde ese apoyo de Casa Real, sino que la extendió a toda la organización, a la BBC e incluso a la prensa. Cuando murió a los 84 años en el año 2011, comenzó a conocerse el lado más oscuro de su vida. Se supo, según algunas fuentes, que abusó sex mente de al menos 70 niños, algunos de apenas 8 años. Su primera víctima conocida fue en el 1959 y la última supuestamente en el 2006. Las acusaciones contra este hombre resultaron en la apertura de la Operación g Tree, una mega investigación de la Policía Metropolitana de Londres que llevó a la ruina a decenas de personalidades. La operación resultó en condenas por abuso sex para múltiples personalidades famosas. Para octubre del año 2015, la policía ya había arrestado a más de 19 personas, de las cuales 7 fueron condenadas. Y es que este señor buscaba congraciarse con la familia real. Entre esas cartas que salían a subasta de Carlos III, de Lady Di, y de sus hijos, teníamos también ese hombre que horrorizaba a la sociedad británica. Pero también en el año 2018, el por aquel entonces príncipe Carlos era testigo en un juicio contra un obispo condenado por abuso sex infantil, un señor llamado Peter Ball, que era su fiel amigo. Y es que. Carlos III se pronunciaba por primera vez públicamente en el caso de ese obispo pedof, quien describía al futuro rey como un amigo fiel. El heredero de la corona declaraba por escrito sobre esa investigación sobre abusos sex a menores. En su testimonio, Carlos aseguraba que había sido engañado porque no sabía que Peter fuese un pedof. Y es que este es el caso del obispo convicto. Arrancaba en el año 1993 con la denuncia de Neil Todd, traumatizado por el trato abus al que le había sometido Peter Ball mientras era obispo en de Lewis. Con la denuncia de Neil Todd en el 1993, la iglesia anglicana apartó al ministro de sus funciones y la amonestó en una acción de la que ahora el príncipe Carlos dice que no supo que implicaba que era culpable. Y Carlos añadía que, según The Times, que el obispo le había dicho que se había visto envuelto en una indiscreción y que el individuo afectado le perseguía para vengarse. Carlos reconocía que había continuado la relación con el reverendo con cartas y, de y mandándole dinero de vez en cuando, como Hago con otros en estado de necesidad. Por pues su amistad con Carlos, Peter Ball participó en el funeral de Bruce Ann, el suegro del príncipe, en el año 2006 y atendió servicios religiosos en High Grove, la residencia de campo de Carlos y Camila. Todo esto mientras gravitaban todas las acusaciones de abus. Sobre él. La investigación policial abierta hace más de 20 años por el traumatizado Neil Todd generó muchos nuevos denunciantes. El obispo fue juzgado en el año 2015 y sentenciado a 32 meses de cárcel. Nada más, gente, me despido por aquí con cámara de este nuevo reportaje de los que hacemos cada noche. Y que, bueno, mucha gente se está sumando ¿no? a, a este canal. Eh, crecemos casi mil suscriptores por día, es una auténtica eh, barbaridad. Yo estoy alucinando alguna vez con, con, con toda la gente que, nueva ¿no? que, que nos está siguiendo día a día. Para la gente que, que venga nuevo, que esté suscrita, porque sí que veo comentarios de: soy nueva, me está gustando, soy nueva, eh, podrías hacer esto, podrías implementar esta otra eh, noticia, otra cosa, otro documental. Así que eh, quería preguntaros por aquí: ¿qué queréis que comente en cuanto a los Royal? ¿Cuál es la parte que más o, os intriga? Hoy hemos hablado de esos casos de pederas eh, de algunos amigos del de, de rey Carlos III que había tenido con un obispo luego eh, el señor que bueno el que había sacado en ese documental de Netflix también y bueno hablamos de varias cosas en estos reportajes evidentemente de que Middleton como como trama principal por así decirlo también Thomas Kingston ahora que se ha sumado pero quería preguntaros también eh, qué queréis que, que os comente más o hay alguna cosa que os intrigue de todo el tema de la monarquía británica, podéis dejármelo por aquí abajo en comentarios. Como también podéis dejarme un like, suscribirnos a este canal con la campana. Muchísimas gracias a todos, un besazo y nos vemos mañana con un nuevo vídeo.